Hoy vamos a hacer berenjenas gratinadas con carne y bacon. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta. Vamos a empezar haciendo la receta. Ponemos una sartén, un buen chorreón de aceite de oliva. Y ahí vamos a añadir los trocitos de bacon. Ponemos los trocitos de bacon y los doramos un poquito. Damos un par de vueltecitas hasta que estén doraditos. Cuando estén casi ya dorados, vamos a añadirle la carne picada. Y yo le he añadido carne picada de cerdo, pero podéis utilizar carne picada de ternera o mezcla de cerdo y ternera, o si queréis podéis utilizar carne picada de pollo. Una vez que tengamos la carne picada, le vamos a ir dando vuelta a nuestra carne para mezclarlo bien con el bacon. De esta manera vamos a ir integrando los sabores, que se mezclen bien los sabores del bacon y la carne picada. Una vez que ya lo tengamos bien mezcladito, vamos a ponerle un poquito de sal. Le ponemos un poquito de sal. Si queréis, podéis ponerle también un poquito de pimienta negra. Yo no se la he puesto, pero si queréis podéis ponérsela, que también le va muy bien. Todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien y vamos a dejar que se haga la carne. Pero la carne no puede estar muy hecha, ya que se va a terminar de hacer en el horno cuando lo pongamos con la berenjena. Así que cogéis y hacéis la carne, pero que no esté totalmente hecha, para que luego no se nos quede muy seca. Hasta aquí súper fácil, ¿verdad? Vamos a coger la berenjena, le vamos a cortar la puntita y vamos a cortarla en rodajas, como estáis viendo, a lo largo. Rodajas que no sean muy finas, pero que tampoco sean muy gruesas, lo justo y lo necesario, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Esta receta, si queréis, también podéis hacerla cortando la berenjena por la mitad, pero de esta manera la verdad que queda mucho más deliciosa, queda muchísimo con más sabor, por lo menos a mí me gusta mucho más, así que esto lo dejo también a vuestra elección. Una vez que tengamos toda nuestra rodajita de berenjena cortada, que ya veis con una berenjena todas las láminas de berenjena que sale, ponemos en una bandeja de horno papel de horno. Le ponemos un chorreón de aceite de oliva. Con una de las láminas o las rodajas de berenjena vamos a extenderla bien por toda parte del aceite. Esto va a hacer que nuestras berenjenas no se peguen, no se queden pegadas a lo que es el papel de horno. Y vamos a colocar todas estas rodajitas o estas láminas de berenjenas. Mirar con una berenjena todas las que me han salido. Así que esto depende también de las personas que tengáis para comer o para cenar. Le vamos a poner un poquito de sal a estas rodajas de berenjenas. Y luego vamos a ponerle encima la carne picada con el bacon que hemos hecho anteriormente. Le vamos a ir poniendo por encima un buen puñadito de nuestra carne picada con nuestro bacon. Si aún no te has suscrito a mi canal, este es un buen momento. Suscríbete y así no te vas a perder ninguna de estas deliciosas recetas.
¿Y qué tal si me dejas en un comentario de dónde eres? Y así vamos cogiendo pues un poquito más de comunidad y un poquito más de amistad. Me encantaría saber de dónde me estáis viendo, de dónde eres. Déjamelo en un comentario. Y si me comentáis qué tal os parece esta receta, muchísimo mejor, porque así me vais a dar ideas para las próximas recetas. Una vez que tengamos puesto toda la carne picada con el bacon, le vamos a poner por encima bastante, pero bastante, como estáis viendo, queso rallado por encima. Yo le he puesto un queso especial para fundir, pero podéis ponerle el que queráis. Queso mozzarella, incluso rodajitas de queso mozzarella queda también muy bien. O alguna loncha de otro tipo de queso también le queda muy bien. Así que os dejo que elijáis lo que queráis ponerle. Yo le he puesto queso rallado y ya vais a ver lo bien que queda. Encima del queso le vamos a poner los tomates cherry, que como estáis viendo lo he partido por la mitad. Podéis ponerle, si no tenéis tomates cherry, podéis ponerle unas rodajitas de tomate, que también queda muy bien. No dejéis de hacer una receta, como siempre os digo, no dejéis de hacer una receta porque no tengáis un ingrediente. Lo cambiáis por otro o simplemente no se lo pongáis. En este caso podéis ponerle o tomate cherry o rodajas de tomate normal, lo que queráis. Le vamos a espolvorear por encima el orégano y vamos a meterlo en el horno precalentado a 200 grados de 15 a 20 minutos. Y cuando haya pasado este tiempo, este es el riquísimo resultado. Mirad, unas deliciosas berenjenas con esta carne picada con bacon, ese queso fundidito y ese tomate cherry que queda en su punto. Toda una delicia. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta receta. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto y te llevará directamente a la receta. Y si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápidos. Allí vas a encontrar una gran variedad de postres. Pincha en la foto y te llevará directamente al canal.